días y buenas tardes. Bienvenidos al Rosario Diario de Gospa Arts. Mi nombre es Laura Morales, soy colombiana, vivo en París y quiero darles las gracias de antemano por acompañarme a rezar este Santísimo Rosario, por acudir a la llamada de la Santísima Virgen María. Hoy pediremos por las intenciones que cada uno de nosotros vaya indicando en el chat y recordamos que rezamos este Rosario todos los días a las 4 de la tarde, hora española. Y en la descripción del video están indicados los horarios en el resto del mundo. Alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento. Vamos a leer tres mensajes de la Virgen de la Paz, la Virgen de Menyugorje. El primer mensaje de hoy es el mensaje del 25 de enero del año 2000. Queridos hijos, hijitos, los invito a la oración continua. Si oran, están más cerca de Dios y Él os va a conducir por el camino de la paz y la salvación. Por eso hoy los invito a que den paz a los demás. Solamente en Dios está la verdadera paz. Abran sus corazones y conviértanse en dadores de paz, y los demás descubrirán la paz en ustedes y a través de ustedes. De tal forma, testimoniarán la paz y el amor de Dios que Él les da. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de enero del 2008. Queridos hijos, poned la Sagrada Escritura en un lugar visible en vuestras familias y leedla. Así conoceréis la oración con el corazón y vuestros pensamientos estarán en Dios. No olvidéis que sois pasajeros como una flor de campo, que se ve de lejos, pero desaparece en un instante. Hijos, donde quiera que vayáis, dejad un signo de bondad y de amor, y Dios os bendecirá con la abundancia de su bendición. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 25 de junio del 2010. Queridos hijos, mi llamada maternal que hoy os dirijo es una llamada de verdad, a la verdad y a la vida. Mi Hijo, que es vida, os ama y os conoce en verdad. Para conoceros y amaros vosotros mismos, debéis conocer a mi Hijo, mientras que para conocer y amar a los otros, debéis ver a mi Hijo en ellos. Por eso, hijos míos, orad, orad, para que podáis comprender y abandonaros con espíritu libre y ser completamente transformados, y el modo de tener en la tierra el reino de los cielos en vuestros corazones. Gracias. Hoy especialmente vamos a leer, vamos a hacer una oración a la Reina de la Paz. Por los países en guerra. Para que no se desaten otras guerras. Para que nuestra Santísima Madre ayude a estos pueblos. Por todas las personas de cada uno de los países implicados. Para que el Señor los llene de fortaleza. Y que no se desate otra guerra. Señora y Madre nuestra, Virgen Santa María, Reina de la Paz, protectora de nuestra Iglesia diocesana, venimos hasta ti para rogarte por la paz que el mundo busca sin encontrar, la paz que tu Hijo Jesucristo vino a traernos, la paz cuya fuente verdadera es Cristo Jesús. Rogamos que intercedas por nosotros para que nos abramos a la paz que viene de Dios, la paz que es fruto de justicia, que tiene como alma el amor a Dios y al prójimo, para que exige paz que exige que el hombre renuncie a la envidia y a la ambición, al orgullo y al egoísmo. Acudimos a ti para que esta paz que Dios nos ofrece en Jesús la recibamos, la conservemos y la llevemos al mundo. Ayúdanos para que seamos artífices de paz. Que tu maternal auxilio nos haga valientes, pacientes y eficaces
para comprometernos a trabajar por la justicia, fundamento de la paz que todos necesitamos. Nuestra Señora de la Paz ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Paz cuida de estos países. Recordamos que durante la oración silenciemos los móviles y apaguemos todo lo que nos pueda generar distracción, y que para una mejor oración recemos con y desde el corazón, en silencio. Invitamos a rezar con nosotros este rosario a la Santísima Virgen María, a su castísimo esposo San José, a todos los santos, a los ángeles y a las almas del purgatorio. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y el Hijo, te agradezco todas las gracias que he recibido de tu bondad. Me confío a tu misericordia. Ven a purificar y embellecer mi alma. Dios mío, te suplico me concedas la gracia de pasar este día sin ofenderte, sin perjudicar a mi prójimo. Te pido por el amor que tienes a todas tus criaturas, la asistencia de tu Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y el Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Ahora, en silencio, damos gracias y pedimos por nuestras intenciones particulares por las que vamos a rezar todos. Gracias, Señor, por el milagro de la vida. Gracias por este milagro que hoy nos diste, de despertarnos todos otra vez, de abrir los ojos. Gracias por estar en nuestra compañía, porque estamos en tu compañía. Gracias por traernos a tu madre. Gracias porque estamos hoy rezando este Santo Rosario todos juntos en oración. Por las bendiciones que nos das todos los días y que a veces no nos damos cuenta.
Gracias porque pertenecemos a la Santa Iglesia Católica. Porque si estamos rezando este rosario es la voluntad del Padre. Gracias por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Por todo lo bueno que nos regalas todos los días. Y te ofrecemos este Santo Rosario por las intenciones de todas las personas que estamos rezando hoy aquí. Por aquellas que estamos rezando hoy en directo y en diferido. Por las que hoy no están con nosotros. Por las que escriben sus comentarios en el chat. Y por aquellas que no lo escriben. Por las personas que están hoy aquí por la primera vez. Y por todas las intenciones que tenemos en nuestro corazón. Y todo esto te lo pedimos porque creemos en Dios Padre. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, ábreme los labios y mi boca cantará tus alabanzas. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Virgen purísima, antes del parto, purifica nuestros pensamientos. Virgen purísima, después del parto, purifica nuestras palabras. Virgen purísima, en el parto, purifica nuestras obras, nuestros deseos, nuestros sentimientos. Que no deseemos nada que no sea agradable a los ojos de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora, con mucha honestidad y con mucha humildad, pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Perdón por los pecados que hemos cometido esta semana. Por nuestra falta de oración. Porque nos alejamos a veces de Él.
perdón por nuestra falta de humildad, por los pecados de soberbia, así sean solo de pensamiento. Perdón por las veces que hemos pensado solo en nosotros mismos. Por las veces que hemos juzgado mal a alguien. Que nos hemos permitido juicios de valor. Por todas las veces que hemos ofendido al Señor, que hemos causado mal a nuestros hermanos, así sea solo la indiferencia o no una acción concreta, pero no haber acompañado. Por las palabras erradas que hemos pronunciado. Le pedimos al Señor que nos dé el uso correcto y amoroso de la palabra. Que purifique nuestras palabras y sentimientos. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Ayudados de tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados, y así como los suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita que los perdonaréis. Por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y me daréis gracia para enmendarme y perseverar en vuestro santo amor y servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Los misterios que vamos a contemplar hoy son los misterios gloriosos. El primer misterio glorioso es la resurrección del Señor. Las primeras luces del día aparecen en el horizonte. María Magdalena no puede soportar más. Se levanta y va al sepulcro con Salomé. Yo quisiera realizar ese viaje. Quisiera estar allí como ese niño pequeño que va a observar todo lo que sucede en la historia de Jesús. Este niño va al jardín donde Jesús ha sido sepultado bajo una losa de piedra. Abre sus ojos. María Magdalena está allí con Salomé. He aquí que Cristo se les aparece. Él ha resucitado y se aparece también a mí. Me presento en ese jardín porque quiero contemplar con mis propios ojos a Jesús resucitado. Estoy ahí ante Él. Él está ante mí resplandeciente de luz y de bondad. Resplandece de esa luz de cielo de gloria. Yo estoy fascinada examinando a Jesús y deseo que esa luz me impregne, que pase a través de mí. Estoy fascinada, le miro, me dejo invadir por esa luz y Jesús me habla. La paz sea contigo. De esta forma acojo a Cristo resucitado y le permito implantar su victoria en mí, puesto que le consiento penetrar en mi alma. Le autorizo a penetrar en mis vacíos, a llenarlos, a transformarlos en salas de fiesta, en una morada donde resuenen cantos y danzas, porque Jesús viene y habitará en ella. Durante esta decena del rosario, la relativa a la resurrección, estaré delante de Jesús que me indica, la paz sea contigo. Ofrecemos este misterio por la familia, por todas nuestras familias, especialmente por las de nuestro grupo de oración, por la reconstrucción de las familias en dificultad, por la reconciliación de las familias,
porque el Señor nos presente personas buenas para formar una familia. Porque el Señor cuide de los niños y de las niñas, de todo lo malo. Porque los hogares se reúnan alrededor del Sagrado Corazón de Jesús y de María. Con la intercesión del castísimo esposo de la Santísima Virgen María, San José, para que tengamos una familia como la familia del Señor, la Sagrada Familia. Para que nuestra Santísima Madre nos acompañe en las pruebas y cuide nuestra familia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestras culpas. Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia.
María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos del enemigo y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El segundo misterio glorioso es la ascensión del Señor. Por el capítulo primero de los Hechos de los Apóstoles sabemos que dos ángeles comparecieron a continuación. Dos ángeles vestidos de blanco se les aparecieron diciendo: Hombres de Galilea, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Este os ha sido arrebatado. Este mismo Jesús volverá tal como le habéis visto elevarse al cielo. Jesús les había sido quitado, como a nosotros los hombres de esta generación nos ha sido quitado Jesús en el plano visible, pero está escondido en la Eucaristía. En aquel momento los apóstoles quedaron como nosotros. Ya no pueden ver a Jesucristo, tocarlo, escucharlo de manera sensible. Están como nosotros. La alegría es el sentimiento que predomina en sus vidas, y sin embargo Jesús les había sido arrebatado. Y una vez más, en el momento de la ascensión, Jesús les prometió el don del Espíritu Divino. Recibiréis una fuerza de lo alto, la del Espíritu Santo, que descenderá sobre vosotros. Vamos a pedir la gracia de vivir para Él, de vivir en Él, de vivir con Él el camino que nos quede, el pequeño camino o el gran camino que nos reste sobre la tierra. Llegará el día, pronto llegará, en que Él venga a buscarnos. Será para nosotros también el momento de elevarnos. En ese instante podemos abrazarle con todas nuestras fuerzas, con el amor que hemos recibido día a día a través de su bendición. Podremos abrazarle para la eternidad. ¡Qué alegría! Durante esta decena podemos introducirnos en esa alegría. Podemos penetrar en esa alegría celeste, puesto que el Señor nos espera y nos ha enviado su Espíritu. Ofrecemos esta decena del rosario por la salud de todas las personas de nuestro grupo de oración, de sus familias, por todas las personas que están delicadas de salud en este momento o que están en recuperación. Por nuestras familias, la salud de nuestras familias, de nuestros hijos. Por la salud de todos los niños, de los ancianos, de los bebés, por las personas que sufren de enfermedades terminales, de dolores crónicos, por las personas que están hospitalizadas o en tratamiento. Por las personas que tienen COVID o cáncer. Por el personal administrativo y medical del sector salud y por el fin de la pandemia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestras culpas. Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos del enemigo y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El tercer misterio glorioso es la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es, como sabéis, la tercera persona de la Santísima Trinidad, y su papel en esta es de unir al Padre con el Hijo y al Hijo con el Padre. Es la comunión entre el Padre y el Hijo, y siendo la comunión en el seno de la Trinidad, es también la comunión entre la Santísima Trinidad y cada uno de nosotros, particularmente los bautizados. Es hermoso ver que el mismo amor que reina en el seno de la Trinidad, la intimidad extraordinaria y divina del Padre y del Hijo, esa comunión, esa comunicación deslumbrante, ese mismo tipo de amor, esa misma calidad de amor, ese mismo amor divino, Él puede establecerlo entre nosotros y Dios, uno y trino, e igualmente entre cada uno de nosotros los hombres, pues estamos llamados a vivir en Él. Amaos los unos a los otros como yo os he amado, prescrito en Jesucristo, por Jesucristo. Por tanto, es el Espíritu Santo quien engendra en nosotros ese amor. El Espíritu Santo es nuestra fuerza, nuestra sabiduría y nuestra inteligencia. Él es quien nos comunica la alegría y esa paz venidas de Dios. El Espíritu Santo, llamado también Espíritu Consolador o Abogado o Defensor, es quien nos consuela en las pruebas. Es quien con su sola presencia nos reconforta de modo absolutamente divino. Debemos invitar al Espíritu Santo Consolador. El Espíritu Santo Consolador se revela en la Biblia como un fuego, y el fuego es algo inasible, es algo que ilumina y que calienta, y también algo que quema. Antes de rezar esta decena, cantemos este maravilloso canto que es una contemplación de invocación al Espíritu Santo, increado y creador. Fuego, luz que resplandece sobre la faz de Cristo,
fuego cuya venida es palabra, fuego cuyo silencio es luz, fuego que instauras los corazones en la acción de gracias, te magnificamos. Tú que reposas en Cristo, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor, te magnificamos. Tú que escrutas las profundidades de Dios, tú que iluminas los ojos de nuestro corazón, tú que unes a nuestro espíritu, tú por quienes reflejamos la gloria del Señor, te magnificamos. Ofrecemos este misterio por el trabajo, por un trabajo digno para todos. Y con la intercesión de San José Obrero, pedimos por un trabajo para todas las personas de nuestro grupo de oración y sus familias, para que las puertas de un trabajo se abran. Te pedimos por todas las personas que han presentado entrevistas de trabajo la semana pasada y que presentarán entrevistas de trabajo esta semana. Por aquellos que han perdido su trabajo recientemente. Por aquellas familias que hace mucho tiempo no tienen trabajo o no tienen un trabajo estable. Por los estudiantes que se preparan a una vida laboral. Por todas las personas que comenzaron un nuevo trabajo recientemente, para que el Señor los ilumine. Por todos los proyectos de trabajo que se han realizado, muchas gracias, Señor. Porque el Señor bendiga nuestras intenciones, acciones y decisiones. Y que la Santísima Virgen María cubra nuestras obras con su manto poderoso. Para que el Señor nos dé todos los dones de su Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos del enemigo y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre. El cuarto misterio es la Asunción de la Santísima Virgen María al cielo. En el cuarto misterio de gloria contemplamos la Asunción de la Virgen María al cielo. Bien sabemos que es un dogma de la Iglesia, el dogma de la Asunción, según el cual María subió al cielo con el alma y con su cuerpo, y con un alma no separada de su cuerpo, y ahora habita en el cielo con su cuerpo y con su alma. Para nosotros es maravilloso poder imaginar de alguna manera el encuentro con el cielo de María en el cielo, de María con su Hijo Jesús, el abrazo de amor entre María, subida por los ángeles a los cielos, y su Hijo Jesucristo, la alegría, la exultación, el júbilo, la gloria. En ese momento de Cristo con su madre, Jesús que acoge a su madre en su reino. El Mesías había declarado: mi reino no es de este mundo, pero este es realmente su reino, en el que reina como Señor, y María está allí, en la recompensa eterna de este lugar que le estaba reservado en los cielos. Ser la reina de los cielos y de la tierra. María ocupa su lugar en el cielo y como madre nuestra quiere atraernos allí donde ella está. La Virgen nos ofreció este bellísimo mensaje que deberíamos aprender de memoria. Queridos hijos, aquellos que se abandonan totalmente a mí no sentirán el tránsito de esta vida a la otra, pues ya vivirán en su corazón la alegría del cielo. Ofrecemos este misterio por todas las personas con enfermedades como la tristeza, la depresión, el estrés, por las personas que sufren de miedos o de pánicos, de ansiedad, especialmente en estos momentos difíciles. Por las personas que tienen enfermedades psicológicas, por las personas con heridas en el corazón, por las personas que cayeron en los vicios, por todas sus familias que sufren grandemente, y también por todas las personas que nos piden oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos del enemigo y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El quinto misterio glorioso es la coronación de la Virgen María como Reina y Señora de todo lo creado. ¿Qué reino posee María? El reino de Dios, a saber, el amor. Y si es reina de amor, si es reina del cielo y de tierra, entonces es reina de los ángeles. Es reina de los santos, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los patriarcas, confesores, mártires, la reina de las vírgenes. Y si es reina, es porque ama. Y si ha podido ser reina, reina del cielo, de Dios, es por su amor. Durante esta decena, vamos a tomar de la mano a nuestra madre y reina. Y si tenemos alguna carga que entregarle, algún problema supuestamente irresoluble, alguna pena en apariencia ineludible y abrumadora, démosela ahora mismo a la Virgen María y tomemos su mano de madre y de reina que nos conducirá hacia el cielo. María quiere colmarnos. Quien alberga a María en su corazón, tiene el cielo en su corazón. Dejemos que el cielo penetre en nosotros. La reina es también la que guiará a los países, la que conducirá a los pueblos, la que emanará decretos para que estos puedan avanzar con prosperidad. Cogidos de la mano de María, ésta nos conducirá. Dejémonos conducir hacia la Trinidad. Entremos con ella en el corazón de la Trinidad, en ese fuego de amor. Durante esta decena, dejémonos asir por ella,
permitámosle ser modelados por ella y abandonémonos en su corazón de madre y en su corazón de reina. Ofrecemos este misterio por los más necesitados, especialmente por los países en guerra, para que la Santísima Virgen María proteja a los países y no se desaten nuevas guerras. Para que la Santísima Virgen María proteja a los pueblos y les dé la paz. Por todos los migrantes en las fronteras. Por las personas en esos barcos que intentan llegar a Europa. Por los niños que sufren de esa migración. Por sus padres. Por las personas que viven en la calle. Por las personas privadas de su libertad. Por las personas condenadas a muerte. Por las personas que están pasando por momentos muy difíciles de su vida y que están pensando en quitarse la vida. Por las mujeres con problemas muy grandes que están pensando en abortar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, perdónanos nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos del enemigo y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Por las intenciones del Santo Padre, por nuestro Papa Francisco, nuestro Papa Benedicto XVI, por todos los sacerdotes, por los sacerdotes jóvenes que comienzan su vida al servicio de los demás, por nuestro párroco, por los seminaristas, las novicias, por las comunidades religiosas, por los misioneros, por los catequistas, por los voluntarios en iglesias y santuarios, por las hijas del amor misericordioso, los hermanos del amor misericordioso, por Gospa Arts y sus proyectos de evangelización. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por las benditas almas del purgatorio, por las benditas almas de todos nuestros familiares fallecidos, especialmente nuestra familia más próxima. Por las personas que fallecieron en accidentes o asesinatos, por las personas que se quitaron la vida, por los niños que no nacieron, por las personas que fallecieron sin sacramentos, por todas las almas de nuestros familiares fallecidos de todo nuestro árbol genealógico, por todas las almas que necesitan más oración y que nadie se acuerda de ellos, por las personas en duelo que sufren grandemente por el dolor de la partida de un ser querido. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por nuestro grupo de oración, por todos nosotros que nos reunimos todos los días alrededor de la Santísima Virgen María a rezar este Santo Rosario. Por todos los comentarios que se han puesto en el chat y en los comentarios después del rosario. Por las personas que pusieron ayer sus intenciones en los comentarios. Juan Galindo, Elizabeth Guzmán, Gaba Argal, Ana Salomón, Gabriela, Margarita Diarte, Belinda Pérez, Ana Abad Fernández, Viviana Ordenavia, Maureen Salazar, por la persona con el nombre Mi Voz en la Nube, por la señora Patricia García, por Julia Huesca, por Hilda Gallardo, por Gloria Esparza, Belén García y por todo nuestro grupo de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Letanías lauretanas a la Santísima Virgen María. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Incorrupta, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Venerada, ruega por nosotros. Virgen Alabada, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso honorable, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso insigne de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros.
Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida en gracia, ruega por nosotros. Reina elevada al cielo, ruega por nosotros. Reina del Santo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Oh Dios, cuyo Hijo nos obtuvo la salvación eterna por medio de su vida, muerte y resurrección, concédenos a quienes meditamos estos misterios en el Santo Rosario de la Santísima Virgen María, imitar lo que enseña y alcanzar lo que promete. Te pedimos, Señor, nos concedas a nosotros tus siervos gozar de perpetua salud de alma y de cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, seamos librados de las tristezas presentes y gocemos de la eterna alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos por intercesión de su Madre, la Santísima Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Nos consagramos a la Santísima Virgen María diciendo, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, te abro y te entrego mi corazón, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mis labios, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy toda tuya, Madre de bondad, guárdame, utilízame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Y la oración a nuestro ángel de la guarda. Ángel de la paz, ángel de la guarda, a quien soy encomendado, mi defensor, mi vigilante centinela. Gracias te doy que me libraste de muchos daños de cuerpo y de alma. Gracias te doy que estando durmiendo me velaste y despierto me encaminaste. Al oído con santas inspiraciones me avisaste. Perdóname, amigo mío, mensajero del cielo, consejero, protector y fiel guarda mía, muro fuerte de mi alma, defensor y compañero celestial. En mis desobediencias, vilezas y descortesías, ayúdame y guárdame siempre de noche y de día. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo en Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Miradme con compasión, no me dejes, Madre mía, hasta morir en tu amor. Y nos despedimos de la Santísima Virgen María diciendo, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos amas y proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y una pequeña oración al Sagrado Corazón de Jesús antes de terminar nuestra oración de esta tarde o esta mañana, según donde estemos. Sagrado Corazón de Jesús, fuente inagotable de bondad y misericordia, símbolo del amor humillado, entregado hasta la muerte en la cruz, te bendigo y te amo de todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Te ofrezco mis pensamientos, mis palabras, mis obras. Que el amor de tu ardiente corazón sea la fuerza que anime toda mi vida. Concédeme un corazón puro y abierto para amar con tu amor. Que aprenda de ti la humildad, la dulzura y la misericordia para servir mejor a mis hermanos y establecer relaciones fraternales. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Muchísimas gracias por haberme acompañado a rezar este Santo Rosario. Recordamos que rezamos este rosario todos los días a las 4 de la tarde y que demos a la campanita para dar mayor visibilidad
la campanita para acordarnos que del rosario y al like para darnos mayor visibilidad en la web. Muchas gracias por haberme acompañado a rezar este rosario. Les deseo un feliz domingo, una santa misa maravillosa. Que todas las actividades que tengan que hacer hoy estén bendecidas por el Señor. Que todas las intenciones, las palabras, los sentimientos vengan del Señor y estén en su corazón. Que el Señor nos cuide y nos acompañe en este día. Que nos regale una diosidencia, que la podamos ver. Y muchas gracias a todos, que tengan un muy feliz domingo. Hasta mañana con José María. Y toda tuya María, nada sin ti. Gracias, mamita, por habernos traído este rosario. Hasta mañana.